José Melo es de qué departamento. ¿Cómo? José Melo viene de Dinamarca. ¿Seguro? Sí. Soy. Va, pero yo para el preparado. De la base de mejor, ¿sí es? Déjelo caer otra vez. ¿Ah? Déjelo caer otra vez.
que estés modulando 1, 2, 3, 4, 5 o algo. Cambiarlo. ¿Cómo así? Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a esta semifinal del gran torneo, el más famoso de América. El torneo de Villana Tres Bandas, Feria de Manizales, Alcaldía de Manizales, en su 24ª edición.
cuando tenemos ya en la semifinal a los señores Daniel Morales, José Melo, vamos a presentar la partida, hemos elegido la partida de Daniel Morales, quien se enfrenta a José Melo. Ambos son del departamento de Cundinamarca, pero en este momento ya no importa de dónde venimos. No importa el territorio que defendemos, ya la situación se vuelve de carácter personal. Y Daniel Morales es la obligación, creo, de ganar. El reto es grande. José Melo. Ahí está la cuarta trampola de José. Estos dos hombres vienen en representación del departamento de Cundinamarca, pero tienen ustedes la suerte y el destino. Ahora los une, o más bien, los colocan frente a frente en una reyerta deportiva que no se sabe quién de ellos va a coronar como finalista. Buena jugada de José. Son cinco carambolas que lleva este hombre. Por algo llegó a la semifinal, por buen jugador, que tiene grandes virtudes como deportista del Villar a las tres bandas. Seis carambolas completas, José Melo. Pretendió desafiar el retruque, pero no pudo sacarlo, no pudo evitar que se atravesara su obstáculo del castaz para arrebatarle su intención y continuar con la atacada que llegó a 6. 6-0, 6-0 el marcador. Hay que notar que las opiniones están divididas. El
muchas personas que están respaldando a Daniel, pero otros tantos respaldan a José. Cuarto torneo internacional de Villanas de Bandas, Alcaldía, Feria de Manizales. Encuentros nobles o tanto forzadas, pero que se concretan en carambola, realmente. Otro jugador de Costa Marca está tratando de atrasar desde el comienzo. Porque es que aquí la meta es precisamente esa, la edad en el mejor y mayor rapidez, en el menor tiempo posible. Todos supusimos que era una carambola que ya estaba hecha. Escapa por el pequeño espacio, por esa abertura, entre la bola roja y la banda larga. El representante de Cundinamarca, Daniel Morales.
José Melo también lo tiene. Es el duelo territorial. Aquí lo que se está jugando es el triunfo, no la territorialidad. Estos son dos jugadores realmente poderosos. Son dos jugadores que hacen gala de muy buen final. Tienen muy buena ejecución, muy buen juego de bola, mucho conocimiento, mucho cálculo, mucha precisión. Marca José Melo en esta intervención y le hace el turno a Daniel Morales. El marcador hasta el momento. José Melo tiene 11 carambolas a su favor. Una sola carambola lleva a 10 Morales. Juego de pasones que se vuelve insuficiente y la carambola no se completa, no se realiza. Acto fallido de Daniel Morales. Vamos a ver cómo resuelve esta situación José Melo. Era muy delgada y no era la carambola José Melo. Sobre tiene una ventaja además, aparte de que fue conveniente el récord de bola. Pues tiene una defensa magnífica. Siempre trata de dejar en aprieto a Daniel Morales. Pero Daniel Morales es un gran jugador. Es una persona que resuelve esas situaciones difíciles. A veces con una versatilidad que uno se queda atorado. Rápida, más contundente, para obligarla a llegar. Vean ustedes, ingresa una paloma a este recinto, la paloma de la paz. Se mezcla con el público, pero hace su lanzamiento el amigo Morales y logra la carambola, a pesar de que hubo un inminente riesgo de gastar. Pasones con una bola demasiado delgada, por lo tanto se le va la bola corta, se le va la banda corta y no consigue la carambola deseada.
mesas más famosas del país. Mesas de billar Gimar. Mesa de precisión. Cuando se habla de desarrollo, se habla de desarrollos ambientales y civiles en la ciudad de Buenos Aires. Acaban de empezar el segundo set y lleva 8 en la mano. Lleva 8 en segundo. 9. 9. 9. Freddy Prieto. Freddy Prieto. Una muy buena atacada comenzando el segundo set. Vamos a recordar principalmente quién sería el ganador. Heriberto Aristizábal. Lo ganó Heriberto Aristizábal. Recordemos que se deben ganar 3.
dos veces. Bueno, vamos entonces a continuar dándoles a ustedes esta interesante partida. Ya el primer set lo ha ganado José Melo. Se enfrenta a su coterráneo Daniel Morales. El marcador en este segundo set se encuentra 2-1 a favor de Daniel Morales. Los pasones de Daniel Morales, pero no logró su objetivo por falta de velocidad, a pesar de que la velocidad fue máxima cuando inició. Pero lastimosamente la bola no alcanzó a llegar por unos escasos 15 centímetros. No, yo estoy viendo es esta, no sé. Es bastante difícil.
bastante engorroso porque requiere de una gran precisión.
derechas que van a culminar. Banda larga, banda larga, banda corta. Y no, no alcanzó. No alcanzó la gasolina para esa que banda larga. Hay que tener un punto más estrecho aún. Un poquito más gruesita la bola. Morales y le da la oportunidad a José Melo. En este momento el set se encuentra 5-5. Hay empate entre estos dos colosos de el... sobradito y pasó por un lado. Vamos, Patito, vamos, vamos. Le arrebata el tastazo esta caracola al juez jugador representante de Dinamarca, Daniel González. Daniel Morales, Daniel Morales. Carambolas acumula José Melo, 5 obtiene hasta el momento Daniel Morales. Es el turno para Daniel. Thank you.
una posición un tanto fácil para él y efectivamente logra la carambola. Ovación del público. Vamos a ver, vamos a analizar cómo podría resolver José Melo allí por la roja de Alfredo Grande de Retuque. Sin embargo, voy a intentar. Y es una bola muy gruesa. La gran cantidad de bolas. Para el aplauso del público.